El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una hermosa parábola dada por Jesús que puede aplicarse de varias formas. La primera, en el sentido exacto que Jesús la dio, y es que el Evangelio debe ser para nosotros el tesoro más importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un terreno donde tú encuentras un gran tesoro. Ese es tu Dios. Allí lo encuentras a Él y debes estar dispuesto a venderlo todo para adquirir el terreno de mayor tesoro para tu vida, que es tu relación con Dios. Esa es la primera aplicación de esta hermosa parábola, la esencial, la que Jesús nos da o nos quiso dar mejor en esa enseñanza. Pero entendiendo esa parábola en la forma como Dios se nos revela como el tesoro más grande para nuestra vida, también Dios, caminando por el mundo, encontró un tesoro en un terreno. El terreno es el mundo y el tesoro eres tú. Y Dios lo entregó todo para conseguir tu vida. Entregó a su único hijo para que a través de esa entrega absoluta de todo lo que él tiene, porque Jesús es todo, en él existe y subsiste el universo y todo fue creado por él y para él, Jesús fue entregado para que tú fueses rescatado como ese tesoro que Dios quiere tener con él. Es por eso que cada mañana debemos levantarnos con esas dos implicaciones para nuestra vida. La primera, saber que conocer a Jesús y tenerlo con nosotros es el mayor tesoro que tú puedes tener en la vida. No se compara ninguna riqueza, ninguna herencia, ni casas, ni carros, ni propiedades, ni nada del humano terrenal se puede comparar a tener a Jesús contigo, quien te trae el Espíritu Santo a tu vida y quien te da el acceso al cielo eterno con el Padre, porque te hace hijo de Dios. Y lo segundo que debes tener en mente cada día es que tú eres un especial tesoro para Dios. Dios prefirió entregar a Jesús para salvarte y rescatarte a ti. Con ese principio debemos vivir cada día en la importancia y seriedad que tiene nuestra vida para Dios. Tú no eres uno más, ni puedes dejar que los días se te vayan en tus rutinas. Dios tiene un plan glorioso. Tan grande es el plan contigo que prefirió hacer un plan en el cual entregaba a Jesús para producir en ti la vida de Él. Enfrentemos este nuevo día viéndonos como Dios nos ve, como un gran tesoro que Dios tiene en la tierra que va a cuidar y a bendecir. Y asimismo, enfrentemos este nuevo día sabiendo que nuestro más grande tesoro es la relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Así damos inicio a nuestra oración de esta mañana. Les doy la bienvenida a todos. Declaro la gracia poderosa del Señor Jesús sobre todos ustedes, sobre sus vidas, sobre su cuerpo, su alma, su espíritu. Declaro la gracia sobre toda tu familia, tus hijos, tu descendencia sea bendita. Bendigo asimismo tu trabajo, tus labores sean altamente productivas. Dios te dé sabiduría para adquirir los recursos, administrarlos y multiplicarlos en el nombre poderoso de Jesús. Y bendigo por sobre todas las cosas tu espiritualidad, para que a través de esta relación íntima con Dios, que la iniciamos o la progresamos a través de esta oración, tú puedas crecer y continuar ese proceso de transformación maravilloso al que Dios te lleva. Bienvenidos todos a nuestra oración de clamor. Y damos saludos rápidamente a los que ya están en nuestra sintonía. Un saludito para ustedes que les amamos y les bendecimos. Alicia Lira, muy buenos días. Jessy Castro, buenos días. Raimes, Dios te bendiga. Carmita Rosado, muy buenos días. Buenos días para Freddy Valencia. Bendiciones para Marilyn Sánchez. También para Maribel López, Dios te bendiga. Beatriz Lazo, bendiciones para ti. Sebastián Valencia, te amo. Bendiciones, Sebas. Andrés Francisco Quiroga, Dios te bendiga, hijo, bendigo tu vida. Buenos días para Carlos Alberto Valencia, te amo, bendigo tu vida y tu familia. Buenos días para Aristides Rodríguez, buenos días para ti, te amo y te bendigo. Muy buenos días para
Marquito Santa Cruz, bendiciones para ti, Marquito. María Fernanda Lazo, Dios te bendiga. Gladys Piñero, Dios te bendiga. Luis Villada, muy buenos días. Paula Andrea Valencia, muy buenos días. Igual para Beatriz Lazo. Para la pastora Rosa Mendoza y toda su familia, Dios les bendiga. Muy buenos días. Para Susana Suárez. Miguel León, buenos días, te amo. Liliana Terán, buenos días. Digny Maynor, Dios te bendiga. Ricardo Vega, bendiciones para ti. Senia Thorpe, Dios te bendiga. Mónica Miranda nos saluda desde la Argentina, Dios les bendiga. Alicia Inés Medina, Dios te bendiga. Bendiciones para Mirna Acosta. Carolina Ruiz, Dios te bendiga. Ana Palomeque, mil bendiciones. Buenos días para Amparo Medina, Cristina Alvarado. Buenos días para Oscar Vera y toda la familia, Dios les bendiga. Bendiciones para Amparito Medina, Dios te bendiga. Mayil, Dios te bendiga. Luzmila Zabaleta, buenos días. Tania Rivera, Victoria Consuegra, Dios te bendiga, te amo. Tania, Dios te bendiga. Jennifer Victoria, bendiciones para ti también. Luz Adiela, bendiciones. Katic Verbel, Dios te bendiga. Buenos días para José Manuel, bendiciones José Manuel, Dios te bendiga. Ana Mari, mil bendiciones, declaro gracias, sanidad sobre ti, salud en el nombre de Jesús. Neisa Luciana Sánchez, muy buenos días también para Adrianita Fernández, para Wanda Aida Medina, Dios te bendiga, nos saluda desde Honduras, bendiciones para ustedes. Bueno, todos son bienvenidos a nuestra oración de esta mañana. Declaro gracia del Señor sobre sus vidas y declaro una unción fresca para este nuevo día que Dios nos concede. Esta es oración de clamor y nuestro objetivo hoy es llevarte un tiempo de intimidad con Dios. Nuestra oración de hoy con un objetivo muy, pero muy específico que quiero compartir con todos ustedes. Dios desea que nosotros seamos transformados siempre. Quien cree que no necesita transformación es porque está desconectado de Dios. Porque cuando tú te conectas a Dios, tú entiendes y percibes la necesidad de cambio y percibes también los procesos transformadores de Dios en tu vida. Segunda carta a los Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué texto más profundo y más bello! Cuando tú tienes una relación estrecha con Dios, dice aquí la palabra que nos miramos a cara descubierta como en un espejo, es decir, nos podemos ver tal y como somos. No sé si usted ha visto, si se ha visto en un espejo, pues creo que todos, pero si usted se ha visto en un espejo de esos que magnifican, de esos espejos lupa, usted se ve supremamente cerca y se ve todos los defectos y características, aún sus poros se los logra ver. Bueno, cuando tú te acercas a tu Señor, Él es como un espejo que magnifica la imagen real que tú tienes y allí ves tus deficiencias. Y entonces cuando te ves allí, dice la Biblia, eres transformado por su Espíritu para poder reflejar la imagen de Cristo. Es allí donde queremos enfocarnos en este hermoso día. Dios nos dio el Espíritu Santo para transformarnos absolutamente. El deseo de Dios no es solo que tú tengas un tiquete al cielo y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. El objetivo de Dios no es solamente que tú aprendas los ejercicios religiosos de ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, etcétera, etcétera. No es solo eso, busca Dios. Dios también quiere cambiar tu vida. Ese es el reto de Dios, transformarte hasta que la imagen de Cristo se manifieste en ti. Por eso, el Espíritu Santo transforma nuestra vida transmitiéndonos el carácter de Cristo. Sí, el carácter, la forma templada de ser Jesús combinada con ese amor maravilloso. Esa forma de ser de Jesús
la transmite el Espíritu a través de su fruto, el fruto del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, donde se nos habla de unos componentes esenciales de ese capítulo, de ese fruto, perdón, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si tú estás caminando con Jesús, lo primero que se te debe notar es un carácter transformado. Tú no puedes estar caminando con Cristo y ser el mismo de siempre, porque seguramente no estás caminando con el Cristo vivo, sino con el de la cruz, el crucificado, con el de la religión. Cristo murió, pero resucitó para darte vida y vida en abundancia. Necesitamos caminar cada día reflejando a Jesús, y ese no es un acto de imitación, es un acto de morir para que Él viva en nosotros, para que su vida sea manifestada en cada uno de nosotros. Así que necesitamos entender ese proceso de transformación de carácter hasta que comencemos a actuar como Jesús actúa, para que la vida de Él se nos refleje. Sobre ese será nuestro tema de oración hoy delante del Señor. Vamos a acercarnos y le vamos a decir con pasión: Señor, transforma mi carácter. Quiero ser una persona transformada hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Nadie ha llegado allí, pero hacia allá nos lleva el Espíritu Santo. Cada día con tu obediencia, con mi obediencia, tú y yo somos transformados hasta llegar a ser eso que Dios quiere que seamos. Una réplica de Jesús en la tierra. Ese es nuestro tema de oración. Le doy unos segundos para que usted pueda compartir con otros y ya mismo regresamos a nuestra oración de clamor. Padre, te adoramos y te bendecimos esta mañana. Te damos gracias por tu amor y tu bondad, por mantenernos aferrados a ti y por darnos la oportunidad no solo de conocerte, sino de disfrutar de todo tu poder y de toda tu magnificencia. Gracias por revelarte a nosotros y por manifestarte en nosotros, por tener planes con nuestra vida y por traer a Jesús para que Él viva en nosotros. Padre, en esta mañana te adoro y te bendigo. Te doy gracias por todos mis hermanos que hoy me acompañan en la oración. Los pongo delante de ti para que sus vidas sean bendecidas. En mi labor como sacerdote tuyo, bendigo a mis hermanitos. Los traigo hasta tu altar orando, intercediendo por ellos, porque también yo soy un hombre necesitado de tu gracia, de tu amor cada día, y me uno a ellos en esta oración conjunta. Porque está escrito que la oración eficaz del justo puede mucho, y si dos o más se unen en cualquier cosa, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos, y donde hay dos o más reunidos, ahí estás tú. Gracias, Padre.
Venimos confiados, entrando al trono de la gracia no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario que borró nuestros pecados para siempre, que ha quitado de medio el velo de la religión y nos ha permitido acceder hasta el trono donde tu gracia nos provee todo lo necesario para la vida que tú deseas que vivamos. Nos asimos de esa gracia, nos aferramos a ella y tomamos de esa gracia gracia sobre gracia. Sí, Padre, de ti tomamos todo lo necesario para vivir una vida de gloria. De ti tomamos todo lo requerido para caminar en victoria y poder vivir la vida que tú nos has diseñado. Gracias por el perdón que nos has dado, por haber borrado nuestros pecados y conscientes de nuestra fragilidad humana, de nuestras debilidades. En esta mañana te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona todo lo que hacemos y que te ofende, sea por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras omisiones, por las intenciones del corazón, por los sentimientos que te son contrarias y por tantas otras fuentes que nuestra alma esconde donde el pecado se refugia y nos daña. Perdónanos, Padre, purifícanos. Declaramos que la sangre de Cristo borra nuestras rebeliones y que por el poder de la sangre estamos en paz con Dios, porque está escrito: justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Nos liberamos de toda culpabilidad que nos frena, que nos hace pequeños, que nos ancla en el pecado, y nos declaramos libres en Cristo. Hemos conocido la verdad que nos libera y por esa verdad caminamos en victoria en este día, con la frente en alto, no porque no hayamos pecado, sino porque nuestro pecado ha sido pagado por Cristo el Señor. Estoy libre de culpa. Todas mis condenas fueron atribuidas a Jesús y yo he sido liberado para que Él llevara en su propio cuerpo mi pecado. Él murió en la cruz y me hizo santo para siempre con un solo sacrificio. Gracias, Padre. Ahora te pido, Señor, que la misma vida del Cristo que fue a la cruz me sea revelada a través de su resurrección, para que yo pueda vivir una vida agradable a ti. Por eso, de la misma forma que te decimos que perdone nuestros pecados, te pedimos: no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes fallarte, no nos dejes apartarnos de ti, no permitas que nuestra humanidad te sea infiel y que, renunciando a la pureza, caminemos en nuestros deseos, en los deseos del mundo, en las incitaciones del diablo, para que fallemos. No nos dejes caer, fortalécenos internamente, fortalécenos, Padre. Cuida nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestras inclinaciones humanas. Guárdanos, Padre. Ponemos nuestra vida en la cruz, vamos a la cruz y allí somos crucificados. Tomamos, Señor, tu propia guianza, y así como Jesús fue a la cruz, nosotros también hoy, Padre, acudimos a Él. Venid en pos de mí los que estéis trabajados y cargados, y tú nos harás descansar. Venimos a ti, Señor, para hallar descanso. Venimos con nuestras cargas, cualquiera que sea, las cargas humanas, internas, las que nadie conoce y que tal vez ni nosotros entendemos, pero que nos afligen, nos doblegan, nos hacen manipulables por las circunstancias. Venimos delante de ti trayendo nuestras cargas de familia, de nuestros roles humanos, de nuestras responsabilidades, para hallar descanso para nuestra alma, Padre. Venimos con las presiones del día a día, tal vez las presiones económicas o problemas en casa o problemas con otras personas o dificultades financieras. Todo lo ponemos delante de ti con el primer objetivo, que es hallar oportuno descanso, hallar paz para nuestro corazón, Señor. Recibimos de esa paz. Levanta tu mano, dile: recibo la paz de Cristo. Recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibo la paz para tener un día en bendición. Renuncio a vivir este día en medio de conflictos y dificultades. Viviré este día en la paz del Señor. Él está conmigo. Y tengo por cierto que las circunstancias del día presente no se pueden comparar a la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Sí, Padre, hay una gloria para este día. Hay una gloria que se manifestará. Hay una gloria que es mayor a mis turbulencias. Hay una gloria que es mayor a mis problemas. Hay una gloria que es mayor a mis temores y confusiones. Dame
de esa gloria. Pedimos la paz de Cristo, la que sobrepasa todo entendimiento, una paz que se mantiene aún en las peores circunstancias que la vida nos pueda dar. Gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos. Sonda raza bacati saraba coro, ota raza bacati araba. Espíritu de Dios, trae paz sobre cada corazón. Espíritu de Dios, trae paz para este día. Espíritu de Dios, prepara a tus amados hijos para que puedan caminar en un día de victoria, renunciando a todo temor, renunciando a toda angustia, renunciando a todo ataque diabólico y posicionándose en los lugares celestiales con Cristo para enfrentar su día y sus retos bajo el poder y la unción que tú nos das, Espíritu Santo. Úngenos para un gran día, úngenos para una gran gloria. Ayer orábamos la necesidad de crecer espiritualmente y de ser avivados. Ahora ven sobre nosotros y que ese avivamiento continúe. Queremos un avivamiento constante y creciente. Queremos un avivamiento diario. No solo queremos una visitación del cielo. Ya el cielo se vino a vivir con nosotros. Lo que queremos es la manifestación del reino en nosotros. Ya el Espíritu está. Ya el Espíritu nos revela. Ya el Espíritu nos enseña el reino de los cielos. Sotarraba catarabasira. Quiero ser de esos valientes que arrebatan su bendición, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Dame la valentía para arrebatar aquello que tú me has determinado y que sé que se me opone, porque el diablo y todo su sistema humano se me opone a que yo adquiera aquello que Dios me ha dado. Pero yo soy de los que pelean. En mi oración peleo por la estabilidad de mi vida, de mi casa, de mis hijos, por mi presente, por mi futuro. Gracias, Padre. Estoy peleando en fe, sabiendo que eres fiel el que me lo ha prometido, el cual también lo hará. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará, lo determinó, lo ejecutará. Creo en el poder de un Dios fiel. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Venimos en este día, Padre, con todas nuestras necesidades humanas y cotidianas, a entender una necesidad muy especial hoy. Y es la necesidad de ser transformados en nuestro carácter. Transfórmanos, Padre. Transfórmanos internamente. No queremos usar el Evangelio como un remiendo sobre nuestra vida. Queremos ser cubiertos del nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre con todas sus incitaciones humanas y pecaminosas. Queremos ser revestidos del nuevo hombre. Queremos que el Evangelio nos cambie, no que nos decore, no que nos enseñe formas religiosas, sino que nos cambie desde adentro, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que en nosotros se manifieste la gloria del Cristo resucitado. Oh, Sharraba Kataría, levanta tu mano, dile: transforma mi carácter, Señor, cámbiame. No voy a ser terco, no voy a pretender que el mundo se ajuste a como soy. Yo me voy a ajustar al Dios que me ha llamado. Él me cambia mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar. Gracias, Padre, transforma. Transfórmanos hasta que seamos irreconocibles por los que nos han conocido humanamente. Transfórmanos hasta que Cristo se refleje en nuestras vidas. Oh, Candora, Sia, Rabacota, Rabasora. Renunciamos al disfraz de la religión. Renunciamos a parecernos al hombre con ideas humanas y con formación humana. Deseamos ser transformados por el Espíritu, no solo en nuestras formas de actuar o en nuestra moralidad o nuestra ética. No, Padre, queremos ser cambiados desde adentro. Queremos que nuestro corazón sea un nuevo corazón. Queremos que no solo se cambie el fruto de nuestra vida, sino que para eso tú cambies nuestras raíces. Tú nos alinees a la voluntad del Padre. Tú nos des motivaciones santas. Cámbianos, Padre. Queremos ser una iglesia pura y santa a través de la obra del Espíritu Santo. Transforma mi carácter, Padre. Filtra lo que entra por mis sentidos para que nada, Padre, termine estropeando tu plan sobre mi vida. Guarda mis ojos, guarda mis ojos, guarda mis oídos, guarda todos mis sentidos de lo que perciben del mundo exterior, para que no me alimenten la carne, sino que yo pueda ver con los ojos de Dios. Y puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo pueda ser transformado y pueda caminar mirando al invisible, porque no me muevo por vista sino por fe, porque mis sentidos no determinan mi vida, porque no es lo que vea o perciba, es lo que Dios ha dicho, y Él es real. Socatira, osarraba, cotaraba, sondo, robo, cámbiame, Señor, transfórmame, renuncio a ser el mismo hombre de siempre, renuncio a ser el mismo hombre de ayer, renuncio a ser el mismo hombre de esta mañana, voy a ser cambiado, voy a ser transformado, mis sentidos son ejercitados para conocer el bien y el mal. Gracias, Padre, porque tú me purificas, tú me has puesto, Padre, un filtro de santidad para yo ver todo con tus ojos desde los lugares celestiales y caminar en victoria, Padre. Mi carácter está influenciado por los sentidos espirituales que me revelan a Dios, me revelan su gracia, me revelan su amor, y puedo verlo todo desde tu lente. Eso me trae paz, me da tranquilidad, me hace un hombre confiado en ti, Padre. Estoy orando por la transformación de mi carácter, y conmigo están mis hermanitos clamando por lo mismo. Transfórmanos, Señor, transforma mi carácter, Padre. Bloquea los pensamientos contrarios a la gloria determinada por ti para mi vida. Cambia mi forma de pensar. Mira los pensamientos que me hacen pequeño, manipulable, predecible, dominado por el mundo y las circunstancias. Cambia mi forma de pensar. Transforma mi pensamiento para que yo pueda conocer tu voluntad santa y perfecta. Oh, catosa raba, cotaría raba. Tomo mis pensamientos, los pongo ante ti. Purifícalos, Dios. Purifica mis pensamientos para que mi mente no sea un laboratorio del diablo, sino un lugar de comunión con el Espíritu Santo. Que desde mi mente mi relación contigo crezca. Quitará vacía, otarrasaraba, catariaraba. Purifica mi mente, purifica mis pensamientos. Renuncio a dejar que pensamientos dañinos circulen por mi cabeza con libertad. No, yo los arresto. Llevo cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Soy un hombre transformado, y a través de pensamientos de gloria mi vida se transforma, mi vida es cambiada. Gracias, Padre. Pensaré en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo sabio, en todo lo eterno, en todo lo que represente gloria para el cielo. Esos serán mis pensamientos, y bloquearé toda idea que me separa de la imagen perfecta de mi Dios. Gracias, Padre. Transforma nuestro carácter. Haznos nuevas criaturas, no solo por la acción del nuevo nacimiento, sino que creciendo en esa gracia que tú nos has dado, Cristo se manifiesta en nosotros. Transforma mi carácter, Padre. No solo cambiando mi mente, sino llenando mi boca con tu palabra. Enséñame a hablar con palabras inefables que abran un camino en el desierto. Dame las palabras celestiales venidas desde tu corazón y puestas en tu palabra para que mi boca hable tu palabra. Transforma mi carácter, porque es mi carácter el que confiesa lo bueno y lo malo. Es mi carácter quien agencia las declaraciones de mis labios. Ayúdame, Padre, a ser un hombre de declaraciones santas, de pensar en lo tuyo y hablar lo tuyo, ver y hablar y expresar lo que tú muestras y dices, Padre, porque sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Tu palabra tiene vida. Por tu palabra hiciste todo lo que hay. Por tu palabra fue transformado el caos del universo, y esa misma palabra ha prevalecido a través de los siglos, y nos la has dado para que nosotros también la pongamos en mi boca. Sé que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el hombre va a comer de su fruto. Por eso yo hablaré cosas de paz, hablaré palabras de fe, hablaré palabras de confianza, hablaré palabras de abundancia, de sanidad, de estabilidad, de gloria, de milagros, porque eso llenará mi vida de esos milagros y esa gloria determinada por Dios. Padre, hazme un hombre que con su boca esté hablando lo que crea dentro. No permitas, Padre, que yo crea algo en mi corazón y mi boca hable lo contrario. Ayúdame a ser coherente, a hablar con mis labios las grandezas que tú prometes, y no simplemente lo que siento, lo que percibo, lo que puedo ver con mi humanidad. Renuncio a dejarme manejar por la realidad humana. Decido creer en la verdad del cielo, que es Cristo, en lo que Él me ha determinado. Sonda raba catarí carabasora. Transforma mi carácter, Padre, purificando también mis acciones. Quiero ser un hombre que a través del carácter haga lo que es justo. Quiero ser un hombre de acciones alineadas a ti. No quiero ser solo un parlanchín que habla bonito. Quiero ser un hombre que actúa como tú actúas. Quiero ser un hombre que vive para ti, Padre. Quiero ser el padre que mis hijos necesitan. Quiero ser
ser el esposo que Angie requiere. Quiero ser, Padre, el pastor que los hombres que has puesto a mi cuidado puedan tener. Quiero ser, Padre, el ciudadano que Canadá requiere para transmitir vida. Quiero ser el vecino adecuado para toda la gente donde vivo. Quiero ser un hombre de bendición para todos mis familiares cercanos y lejanos. Para eso cámbiame, Padre. Ayúdame a actuar en santidad, a caminar en las obras que tú has determinado para mí desde antes de la fundación del mundo. Ayúdame a ser un hombre que actúa con santidad, en prontitud, en obediencia a ti, Padre. Que mis acciones te sean agradables, porque tú conoces mi corazón, por supuesto. Tú miras el corazón del hombre y lo conoces, pero está escrito en tu palabra: conozco tus obras. Ayúdame, Padre, que mis obras te sean agradables, no para salvarme, no para comprarte un milagro, para comprarte un favor, porque mi favor y mi milagro ya fue comprado con la sangre de Cristo, pero ayúdame a agradarte, Señor, a tener una vida de acciones puras y santas. No me dejes pecar, no me dejes desagradarte, no permitas que las injusticias dominen mi vida. Transfórmame el carácter, porque por naturaleza humana tengo tendencias al pecado, tengo tendencias a lo humano, tengo tendencias a lo terrenal. Por eso te pido tu ayuda. Si tú vienes a mí, me ayudas. Si tú me bendices, yo podré caminar en victoria. Sonda raba catarí carabasota rabasoa y tarraba cotaraba sanda raba cararía. Transforma mi carácter, Señor, creando en mí hábitos que te glorifiquen solo a ti, Señor. Dame disciplinas santas, movidas por el Espíritu Santo. Enséñame a tener hábitos productivos, hábitos que puedan traer gracia a mi vida. Ayúdame a tener hábitos espirituales de oración, de buscar la palabra, de congregarme, de ayunar, de ser un hombre de hábitos constantes espirituales para ejercitar mi alma en la fe y que mi carácter aprenda dominio propio y aprenda a asemejarse a Cristo en dominio y control. Dame hábitos cotidianos sanos, Padre, que yo no sea un hombre perezoso ni que sea un hombre resignado a lo humano, sino que yo pueda trabajar constantemente con dedicación hasta ver tu gloria. Dame constancia, Padre, sobre lo que empiezo. Dame habilidad para que lo que empieza lo termine. Dame esa gracia de tener disciplinas espirituales y humanas que sean altamente productivas. No quiero que los días se suman, Padre, sobreviviendo en lo que siento y en lo que vivo humanamente. Quiero que cada día sea una inversión hacia la eternidad. Para eso cambia mi carácter, Señor. Ayúdame, Señor. Transforma mis hábitos diarios. Ayúdame a manejar cada tiempo, cada día, cada hora, porque está escrito que los días son malos, Padre. Ayúdame a aprovecharlos al máximo, a tener mi más alta productividad en todo lo que emprendo. Sonda ría rabasora. Cambia mi carácter, Padre. Transfórmame para reflejar a Cristo. Desarrolla en mí, Padre, un respeto a tus principios y a tu palabra. Haz de mí un hombre pulcro que desea agradarte, que no permita, Padre, que el pecado reine en mí. No permitas que mis libertades te desagraden. Por el contrario, Padre, que en mi libertad yo escoja ser tu esclavo, que en mi libertad yo escoja estar a tus pies, que en mi libertad yo escoja el camino de la santidad. Ayúdame, ayúdame, bendíceme. No me abandones, dame la fuerza, Padre. Sabes que dentro de mí combaten todos mis instintos humanos de rebeldía. Ayúdame a sujetarme a ti, Padre, cada día, en cada decisión. Quiero seguir tus principios. No quiero vivir con mis propios beneficios humanos, transgrediendo tu palabra. Quiero sujetarme a ti sabiendo que tú me darás la victoria. Quiero agradarte y quiero un día poder verte cara a cara y que me digas: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quiero entrar en ese gozo de tu Señor, de mi Señor, cada día. Y en este día, Padre, quiero que mi vida te sea agradable. Cambia mi carácter, Padre, que tú puedas verme y gozarte de quién soy, de la forma como me estás cambiando. Ayúdame, Padre. Shia Raba, Otorobo Sokataraba, Taraba, Shia Raba, Shia Raba. Gracias, Padre. Transforma mi carácter, Padre, y ayúdame a ver a Cristo en mis líderes y la gente que me rodea. Ayúdame, Padre, a poder descubrir esas señas específicas de Jesús en los hombres que has puesto a mi lado, en las mujeres que has llenado de tu espíritu y que me enseñan a conocerte. Quiero ver a Cristo humanizado en la gente que me rodea. Kinda raza vara. Quiero aprender el carácter de mis autoridades. Quiero aprender el carácter de mi padre y apóstol Naún Rosario. Quiero aprender el carácter de mamá Minerva Cota raza vaca tira araba soa raba. Dame de esa gracia, dame de esa unción, de esos procesos formativos que los han llevado a ser eficaces
hace para ti. Transforma mi carácter imitando a mi Padre espiritual en todo lo puro, en todo lo santo, en todo aquello que te manifiesta. Y quiero asimismo, Padre, transformado por mi carácter, transformar a otros, ser imagen tuya para otras personas. Ayúdame, Padre, a ser un ejemplo para mi esposa. Ayúdame a ser un ejemplo para mis hijos. Ayúdame a ser un ejemplo para mis nietos. Ayúdame a ser un ejemplo para mis hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, todos mis familiares cercanos y lejanos puedan ver un vislumbre de tu gloria a través de mi carácter transformado por ti, Padre. No quiero que mi identidad prime sobre tu espíritu. No quiero parecerme a Rubén Quijano, quiero parecerme a Jesús de Nazaret. Por eso vengo a ti esta mañana. Cámbiame, Señor, transfórmame. Muestra tu gloria sobre mi vida. Sota raba cataría raba. Gracias, Padre, sé que me estás cambiando. Sé que este día creceré. Sé que este día me pareceré más a Jesús. Sé que el Espíritu está engendrando en mí esa nueva criatura, ese hombre hecho a la imagen de Cristo con la raza bacatiraraba. Ahora, Padre, yo te pido que con esa actitud de cambio bendigas mi día, bendigas el día de mis hermanos. Abre los cielos para cada uno de mis hermanitos, Padre. Abre los cielos en su día. Prepáralos para un día de gloria. Al que está acongojado sea liberado ahora con un espíritu de gozo. Espíritu de paz venga a cada uno de mis hermanos. Una dicha venida del cielo inunde sus corazones para enfrentarlo todo, para desarrollar sus roles a plenitud por el poder del Espíritu Santo. Los bendigo con salud, Padre. Toda enfermedad la reprendo y declaro salud por la llaga de Cristo. Asimismo, declaro sobre ellos productividad en sus trabajos, bendíceles en sus labores, hazles este día altamente productivos, dales recursos económicos, rodéalos de gente adecuada y bendíceles todo lo que emprendan hoy, Padre Celestial. Sepáralos de gente conflictiva, no permitas que gente envidiosa los dañe, no permitas que sean confundidos por trastornos humanos de gente envidiosa. Ayúdalos a enfocarse en lo eterno, a saber que van a salir adelante y a recibir tu gracia. Bendice los hogares representados en esta oración. Cada esposo, cada esposa sea tocado por tu espíritu para tener un gran día, Padre. Todo resquemor y toda contienda cesen los matrimonios y tu paz venga a esas parejas. Bendice los hijos, Padre. Bendíceles sus hijos al entrar y al salir. Bendíceles en gracia. Sánalos, protégelos, envía ángeles sobre nuestros hijos y sobre nuestras casas, y con nosotros los ángeles acampen alrededor y nos defiendan. Bendícenos en este día y danos un día donde tu gloria se manifieste. Levanta tus manos, poder de Dios desciende sobre esta oración. Poder de Dios toca vidas, poder de Dios equipa tu iglesia, poder de Dios ayuda al que está angustiado hoy. Sánale, Padre, sánale su espíritu. Cota razabaca tirada basora. Toda rutina sea reemplazada por el avivamiento del Espíritu Santo. Oro por los enfermos, sean sanos en el nombre de Jesús. Toda depresión la pongo en la cruz de Cristo. Reprendo a toda obra del diablo y pongo a Satanás bajo nuestros pies. Toda enfermedad del cuerpo ahora desaparece en el nombre de Jesús. Reprendo ese síntoma y te digo, no puedes estar ahí. No puedes ser síntoma de nada porque nada hay en ese cuerpo. Hay vida, hay sanidad, hay salud en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Reprendo toda miseria, reprendo toda pobreza, reprendo toda obra del diablo para asumir a los hijos de Dios en angustia, en desesperación. Padre, trae paz, trae de tu gracia, trae tu unción. Úngenos para este día, Padre, úngenos para este día, úngenos para nuestras labores, úngenos para nuestro trabajo. Queremos salir a expresar la vida de Cristo. Cota raza bacatira. Gracias, Padre, gracias por cambiarnos, gracias por bendecirnos, gracias por llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Oh, gracias, Señor, por tu presencia y tu amor, por tu constancia en nuestras vidas. Levanta tu mano, di conmigo, yo soy el especial tesoro que el Padre vino a salvar. Por eso estoy seguro. Caminaré en este día sabiendo que Él me ayuda y me sostiene. Asimismo, recibo la gracia del Evangelio como el tesoro más grande que Dios me ha revelado en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Tú eres lo más importante para mi vida. Viviré este día en gratitud a ti. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús lo declaramos.
Amén y amén. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bueno, estamos llegando al final de nuestra oración en este día maravilloso, donde estoy seguro que Dios tiene planes para tu vida, para tu familia. No sé cuántos conflictos tienes en mente hoy, con cuántas cosas el diablo te quiere ganar atención, pero lo que sí sé es que es más fuerte el que está contigo que el que te está amenazando allá afuera. Así que ve con toda tu fe y vive este día a plenitud sabiendo que Dios te va a respaldar. Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Antes de irme, dos anuncios importantes. El primero es que no olviden que hoy a las 6:30 de la tarde los jóvenes tienen su oración a través de Zoom. Los que quieran participar a través de los canales que ya conocen ustedes de nuestro ministerio pueden acceder al link para que esta tarde 6:30 jóvenes en Zoom orando, construyendo una nueva generación que es una generación muy espiritual, que busca de Dios y que baja una gloria particular que les va a ayudar a cambiar el mundo. Y lo segundo, mañana viernes es Viernes Santo, llaman en nuestra América Latina, aquí lo llaman Good Friday. Mañana tendremos un servicio especial a las 5 de la tarde en nuestra sede del 2950 de Kill Street. El invitado, el Bishop Paul Edwards, será quien estará con nosotros y nos compartirá la palabra. Él estará mañana a las 5 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana en Toronto. Mississauga también tendrá servicio especial de resurrección el domingo a las 2:30. Así que están todos invitados para que se unan a todo este proceso que tenemos de crecimiento y de bendición. Mañana a las 6:30 de la mañana les espero para que juntos sigamos construyendo una vida de gloria a través de una vida de oración. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor y es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.